mis bellos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy aquí preparada para hacerles el video, que ya es como un tag de el poder del maquillaje, the power of the makeup. Este va a ser un poquito más conversado, porque siempre como que lo pongo ahí en cámara rápida. Quizás obviamente voy a poner cosas, pero es para que no sean tan largos los videos. Pero en fin, vamos a empezar. Lo primero que voy a poner es este tester, que ya no me queda casi nada. Y hacer la mitad del rostro. Voy a hacerlo en esta para que vean que se pueden cubrir estas imperfecciones. Yo no sé qué es eso que me salió ahí en el ojo. Y esta vez, para que se note más la diferencia, voy a ocupar una base, que es la Photo Finish de Catrice, que ya me va quedando poquito. Voy a poner puntitos por todos lados y la voy a esparcir con la mano. Y ahora voy a poner mi corrector. Ahora, utilizando esta sombrita café de Maybelline, voy a contornear un poco. Y luego voy a difuminar con la brocha de polvos y voy a poner polvo matificante para poder difuminar mejor todo y sellar el maquillaje de paso. Ahora voy a ir con este rubor de Jordana, que se llama Coral Sandy Beach. Voy a tomar un poco y lo voy a poner en la manzanita, hacia arriba, y vuelvo a difuminar con esta sombrita de Maybelline. Voy a ocuparla como iluminador y voy a ponerlo arriba. ¿Ven? Ay, y lo difumino poco. Y aprovechando que la tenemos acá y que yo puse corrector en el párpado, que es como si fuera un primer, voy a aplicar esta con esta misma esponjita que viene en todo el párpado más. Hermosa esta sombra. Con una brochita de difuminar y esta, la Gold Bronze de Maybelline, voy a crear la cuenca. Estoy haciendo un maquillaje muy sencillo. Voy a peinar mis cejas y las voy a maquillar un poco para que podamos ver también la diferencia de una ceja maquillada y otra no. Vuelvo a peinar. Voy a encrespar mis pestañas y voy a delinear. Esto es un poco difícil en cámara, niños, pero voy a intentar. Y ahora, máscara de pestañas. Estoy usando esta, que es una máscara coreana y me ha gustado mucho. Voy a poner un poquito de iluminador en el lagrimal con el dedito. Y me faltó un poco de bronzer, aunque yo me he hecho muy así en la nariz. No se va a ver mucho porque estoy haciéndolo solo a un lado. Y ahora vamos a los labios, donde voy a usar este Faint for Fuchsia de Maybelline. Y ahí está, mis hermosos. Y ahí está, mis bellos, el resultado, para que vean el poder del maquillaje. Yo sin maquillaje,
yo con maquillaje. Bueno, ahí cada uno ve cuál lado le gusta más. Pero nada, estos son los efectos que puedes conseguir con maquillándote o aplicando las distintas técnicas. Yo aquí puse todo o casi todos los pasos que hay que hacer en un maquillaje. Y bueno, aquí mi carita deslavada. Así que nada, espero que les haya gustado. Un besito y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!